En nombre de los habitantes de la ciudad, solicito que haga honor a su promesa. Una parte del tesoro para que así puedan recuperar sus vidas. No negociaré con ningún hombre. Con un huésped armado frente a mi puerta. Y ese huésped atacará esta montaña si no llegamos a un convenio. Tus amenazas no me convencen. ¿Qué hay de su conciencia? ¿Ella no le dice que nuestra causa es justa? Mi pueblo les ofreció su apoyo. Y a cambio de eso, solamente nos enviaron ruina, muerte y desolación. Pero los hombres de tu ciudad ofrecieron su ayuda por la promesa de una recompensa. Hubo una negociación. ¿Cómo dices? ¿Qué elección nos quedó más que cambiar nuestro baluarte por mantas y comida? Rescatar nuestro futuro negociando nuestra libertad. ¿Tú crees que es un trato justo? Dime, bardo cazador de dragones. ¿Por qué honraría tales términos? Porque usted nos dio su palabra. Ya no significa nada. ¡Vete ya! ¡O te caerán nuestras flechas! ¿Qué estás haciendo? Tú no tienes que ir a la guerra. Esto no te concierne. Discúlpame. En caso de que no lo notaras, hay una tropa de elfos allá afuera. Sin mencionar a cientos de pescadores furiosos. Ellos nos superan en número. Eso no va a durar. ¿Qué significa? Significa, señor Bolsón, que nunca deben subestimar a los enanos. ¡Hemos tomado Erebor! Ahora, a defenderlo. No nos van a dar nada. Es una pena. Igual lo intentaste. Es lo que no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se arriesga una guerra? Es inútil razonar con ellos. En realidad solo entienden una cosa.